Tenemos una entrevistada, una dama tenemos hoy, el día de hoy. Ella es representante de socios y socia de River Plate, es presidente de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad y es prosecretaria en la agrupación José Basigalupi. Le damos la bienvenida a Sonia González. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Sonia, un gusto. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Qué lindo es poder tenerte siendo la presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad y de que nos cuentes todo lo que venís trabajando ya desde el año pasado. Mira, la verdad que soy representante de socios y socias de River Plate y tengo el honor y el privilegio de ser la presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad y la verdad estoy súper contenta y asumí con responsabilidad y compromiso. En la comisión tenemos 20 mujeres hoy actualmente trabajando y la verdad que de distintas edades y son el motor de esta comisión. Están todo el tiempo con ideas nuevas, proyectando, así que nada, bien, trabajando. Se juntan, cada cuatro se juntan allá en el club y te quería preguntar aparte de eso, si alguna socia se quiere integrar también, si se puede integrar o no. Mira, de hecho las chicas ya en la comisión vienen trabajando de la gestión anterior hace 9 años y desde que asumí ahora en abril se están sumando algunas que otras, así que nada, contentas y la verdad que venimos trabajando en función de un club cada vez más inclusivo, igualitario, diverso y con equidad. Bien, qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que la mujer esté. Claro, creo que también en política de River hay un cupo femenino. Si mal no recuerdo, creo que estaban entre el 20%, creo, la última elección, si no me equivoco. Así es. Estuvimos trabajando en el 2019 las distintas mujeres de agrupaciones y de las comisiones internas del club. Y en 6 de agosto del 2020 se pudo aprobar el cupo femenino. Qué bueno. La verdad que formar parte de ese progreso y la historia de River es un orgullo total. Que ese porcentaje va a ir aumentando, seguramente, seguro. Para las próximas elecciones, seguro. Y aparte me imagino también que muchas mujeres se quieren unir también, porque están las pioneras que entraron en este tiempo, pero ya también debe haber muchas chicas que son socias fanáticas de River que también quieren ayudar en el club que tanto aman. Sí, de hecho están trabajando y estamos ahí luchando por que se amplíe el cupo y nada, la idea es poder trabajar en conjunto y revelar el trabajo de la mujer, ¿no? Bien, bien. Bueno, todo muy lindo, pero a mí me gusta conocer a la hincha de River. Ah, a ver. Quiero ir a los orígenes de Sonia. Algún día se lo voy a preguntar a ustedes dos también. No, eso no, por favor. Es privado. No, para nada. Sonia, queremos conocer a la hincha de River. Y te voy a hacer 7 preguntitas cortitas y al pie, término futbolero. La primera es, ¿por qué y por quién te hiciste vos hincha de River? Y hincha de River por mi papá. Hija mujer, hija única y nada, no había otra elección. ¿Ibas con tu padre a la cancha? ¿Te llevaba él? Sí, de chica, bueno, vengo de una familia tradicional que por ahí no era socia de chica y mi papá elegía qué partido llevarme y nada, elegía los partidos, pero sí íbamos seguido. No se peleaba con tu mamá para llevarte, o sea, no te llevaba escondida ni nada, o sea, te llevaba y punto. Me llevaba y mi mamá era hincha de Boca. Tenía las dos selecciones en casa, pero claro. Decidí bien. Eligió fue sabia, me encantó. No, ni hablar. Bueno, la segunda pregunta, ¿a qué personas importantes en tu vida vos hiciste hincha de River? Mira, hincha de River creo que, de hecho lo dijo ella, es mi prima, Soledad Largui, mi prima hermana y hincha que se hizo de River gracias a mí, lo comentó ahora en una nota que le hicieron. Bien. Es muy conocida. Sí, ni hablar. La periodista. Sí, me acuerdo en América 24, estuvo en varios lados ella como periodista y siempre alienta al más grande, siempre está en las redes sociales ahí el huequito mostrando cosas de River. Así es, yo tengo la suerte de que es mi prima hermana y nada, de chiquita.
Ella tenía la vereda de enfrente también de los colores de los primos y eligió bien. Menos dice que mal. Eligió menos gracias mal. A mí, así que contenta. Gracias a Sonia, la sí, salvó. Sí, ni hablar. Más o menos. La tercera pregunta es, ¿cómo y dónde ves cada partido? ¿Y cómo lo ves? ¿Con qué intensidad? ¿Te pone nerviosa? ¿No? ¿Caminás? ¿Fumás? ¿Insultás? Sí, no sé. Estoy en todos los partidos, pero nada, los de local y los que puedo viajar, estamos alentando ahí a River siempre, y los que estoy en casa tenemos diferentes cábalas según el momento de River. Ahí en tu casa yo sé que hay otra persona muy fanática de River, cercana a vos, ¿no? Así es, mi compañero de vida. Del 2005 yo soy socia, me hago, cuando cobro mi primer sueldo fuerte, digamos, me hago socia de River, y que me acompaña un amigo mío, Fernando, y a partir de ahí conozco a Lucio, que es de quien vos hablás, que es hincha de River, y bueno, a partir de ahí respiramos River todo el tiempo. Qué lindo, ¿no? Familia de River, viajes, acomodar vacaciones en función del fixture. Qué lindo compartir con tu mujer, ir a todos lados con tu mujer. Es que tiene que ser el requisito a la hora de casarte. Mínimo ser hincha de River, si no te la regalo. A mí me pasó lo contrario, de Boca. Bueno, no, mientras que no esté en vivo en este momento. Bacana, pero bueno. Igual no se escucha, pero bueno. Obvio, me perfecto. Pasó lo contrario. Sí. Sonia, ¿y lo más loco que hiciste vos por River? ¿Alguna mentirita, algún recuerdo en tu infancia, en la adolescencia, o algo loco que hiciste? No, no sé si mentira o algo, porque a mi papá le decía quiero ir a la cancha, iba. Lo que más recuerdo por ahí con Sole, el tricampeonato que River gana, o estábamos ahí en cancha de Vélez, me acuerdo. Ese es como que fui con mi viejo y ella, y es como esa anécdota, pero después nada, las veces que quise ir a River, iba, tengo muchos amigos de River, así que eso es como, no sé, loco, por ahí los viajes, no sé, he estado antes del 2015 que nos íbamos a Japón, en el 1-1 ahí en Paraguay, en el gol, me abrazo con mi compañero de vida y le digo, vamos a Japón. Y surgió ahí y después todo. A Osaka. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, en estas dos es medio difícil, pero te voy a pedir que me digas los tres mejores jugadores de River para vos. Tres mejores jugadores. De toda la historia, ¿no? Estás hablando. De toda la historia, sí. De la historia, ¿no? Sí, sí. Y como primer jugador te voy a decir Matías Almeida, que era mi amor de adolescente. Te imagino los póster ahí pegados en tu cuarto. Mira, Mati, el León. Póster, figuritas del Mundial, mi primer camiseta de Argentina con la 5 de Almeida. Espectacular. Sí. ¿Y los Ese otros dos? Es como el primer. El otro podría ser Ariel Ortega, el burrito. El bullito. Ingenio. Mira. El juego, gambeta. Y uno más. Y de por mi edad, te diría Enzo Francescoli. Mira, bueno, lo amaba el uruguayo. Fue bastante. Pero es de lo que yo viví y tengo recuerdos de cancha. Después sé de la historia, puedo decirte el Beto Alonso, la Bruna, pero ya no lo viví. No lo vi. Tal cual. ¿Y tres mejores recuerdos? Así al toque. Al Japón, 2015. Qué fiesta fue esa, ¿no? Lleno de hinchas de River, me imagino ahí. Me acuerdo un túnel, un puente ahí. Había hinchas de River y vivirlo con amigos, increíble. La verdad que uno mira para atrás las cosas que hacemos por River y la verdad que es increíble. Decís, wow, capaz que a Japón no hubiera ido si no nos llevaba a River. Y allí estuvimos, tuve la suerte y el privilegio de poder estar. ¿Y Madrid? Madrid. También, 2018, ¿cómo que no? Bien. Hicimos vuelos por distintas escalas según... Fue a todos lados, Sonia. Es increíble. Con su compañera de vida, a todos lados fue. Estamos en Madrid y la verdad que hubiera gustado, ¿no? Claramente que lo juguemos en casa con todos los hinchas, pero bueno, fue lo que nos tocó y soy una privilegiada de poder haber estado en ese momento con mis amigos de cancha. River es familia y bueno, nada.
Bien, y la última, porque el tiempo nos termina premiando. Nos estamos quedando medio cortos con una hora de programa. Sí. Próximamente hacemos dos. Pablito. Me parece que vamos a tener que hacer dos. La última es, de cara al futuro, tu mayor sueño. Que le pase a River. A nivel... Institución, River, a nivel... Sí, a nivel River. Y la verdad que seguir construyendo la grandeza que estamos teniendo. Creo que ser pioneros y ser modelo para otros clubes, creo que es el mayor anhelo de cualquier hincha de River. La Bien. Verdad que pasa por ahí. Bien. Bueno, de mi parte, nada más, ya que el premio nos el tiempo nos apremia. Le agradecemos a Sonia por haber estado acá. Parte macanuda, sincera. Me encanta porque le hiciste todas las preguntas y te fue de frente. No. Te respondió todo. Como la vida, igual. Es así. Igual. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias por atendernos a esta hora. Al contrario. Y bueno, no sé si... Que gane River el jueves, Sonia. Seguí haciendo alguna... Mantené las cábalas siempre. Todas las cábalas, vamos a estar ahí haciendo el aguante al millo, como siempre. Y a seguir trabajando. No, por favor, y a seguir trabajando con la conmoción de mujeres, géneros y diversidad, que también lo haces. Te mandamos un beso grande. Bueno, gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Tuvimos a toda la gente de River. Dale, tuvimos a Sonia González, bueno, como dijo bien Pablo, presidente de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, representante de socios y prosecretaria de la agrupación, José Bassi Galupi.